Parecerá que nos dirigimos como en otras ocasiones al curso de charrería Rancho San Ubaldo, que de manera constante se realizan varios cursos durante el año en sus diferentes temporadas. Pero en realidad para esta aventura nos encontramos justo saliendo de a medio curso para dirigirnos a lo que ahora será mi nuevo equipo de escaramuza. Del curso de allá del Estado de México, de Rancho San Ubaldo. Muy emocionada, toda greñuda. Allá hace un frillazo y aquí está haciendo un calorón, pero ya me voy a empezar a alistar súper rápido porque nada más tengo aproximadamente 2 horas para ya empezar a salir con el remolque, la yegua, las cosas. Y bueno, aquí ya voy a empezar a alistar todo y primero Dios, vamos a ver cómo es que va a ser mi nuevo equipo. Ya estoy lista, ya esto se ve diferente, ahí la presencia, la elegancia, cuando uno se peina. No he comido, pero pues llevo esto como de snack, por así decirlo, mi agua, y ahora sí voy por los caballos. Bueno, pues ya el tiempo se nos está yendo rapidísimo. En cuanto llegué fue, como vieron, alistar mis cosas rápido. Hoy me acompaña mi mamá a mi entrenamiento. Comúnmente viajo sola, pero la verdad aprecio mucho que mi mimi me esté acompañando. Ma, ¿tú cómo te sientes? Bien, bien, emocionada. Es una nueva experiencia, la verdad. Para los que no conocen mucho sobre el tema, bueno, pues la escaramuza a la que voy es una escaramuza de categoría. La verdad, son un equipo que admiro mucho. Nunca llegué a pensar que estaría como con ellas en especial. Siempre aspiraba como a otro tipo de equipos más específicos, a lo mejor los que sonamos un poquito más. Y bueno, en un momento más les voy a comentar qué equipo es. Nuestro destino es Jalisco. Voy a regresar a Jalisco después de un tiempo de haber montado allá, pero ahora un poquito más lejos. Estas chicas son de Tepa, su lienzo está un poquito antes, pero bueno, la verdad es que me siento muy emocionada. Vamos a pasar únicamente por un caballo de una compañera que también se une a este proyecto. Con ella estuve montando también en Jalisco, vive aquí en León. Bueno, parece ser que nos vamos a volver a unir para hacer equipo en este nuevo gran equipo de las chicas de Tepatitlán. Entonces, pues, ya, ahorita vamos aquí, ahí está el remolque, ahí llevo mi yegua, ya listos, mi sombrero para entrenar, y ahora sí que muy emocionadas. No podía faltar Goyito en esta patoaventura. Va a conocer mi nuevo lugar de entrenamiento. Se está durmiendo Goyito. ¡Goyo! No se duerma. Ahí está Almendruki. Y él es José Cuervo, si no mal recuerdo. Nada más aquí esperando tantito a nuestra compañera. Pero ya estamos todos puestos, 15, para la aventura. Goyito, no te duermas. Ahí anda, vino, me llenó de pelos y se fue. La escaramuza charra El Gran Chaparral. Con una trayectoria de aproximadamente 13 años, han estado activas desde el 2009. Un equipo totalmente con un nivel deportivo alto, con mucha exigencia y disciplina. En este último Congreso Charro de Aguascalientes 2021 tuvieron una gran participación, siendo una de las favoritas y la mejor de su día de competencia. Para muchos equipos existe la meta, ya sea de tener la escaramuza como distracción o hobby. En algunos otros casos mezclan la distracción con la visión de competir y lograr historial de resultados competitivos, pero para un equipo como este es completa y meramente deporte profesional.
Por otra parte, no es novedad que Jalisco se catalogue como uno de los estados de la República Mexicana con más equipos federados y con un gran nivel deportivo. Asimismo, claro, para todo equipo es un reto mantener o superar su nivel y lograr las metas principales deseadas, como la de especialmente tener el pase al Congreso Nacional, calificar en semifinales y la meta mayor, ser campeonas nacionales. Pero bien, todo eso se lleva a cabo con mucha dedicación, disposición y esfuerzo. Por lo pronto, hay mucho que trabajar para adaptarnos como equipo y hacer que las cosas sucedan. Para el entrenamiento de hoy tuvimos ejercicios básicos de coordinación. La intención era conocernos tanto integrantes como cabalgaduras y aprovechar la vuelta para que nuestros caballos se queden en su nuevo hogar, ya que es como un requisito especial para pertenecer al equipo. Para que de esta manera nuestros principales deportistas estén en un mismo nivel con una misma alimentación y trabajo. Y bien, siempre es mucho más sencillo viajar sin el peso y preocupación de estar transportando caballos. Así que nos regresamos mucho más tranquilos a casa y pasamos a comer algo. Y bien, finalmente, bueno, pues ya pasan ahorita poquito más de las 12 de la noche. Es un poco tarde, pero ya satisfechos de haber comido algo. Ya vieron mi rutina, entre comillas, de alimentación el día de hoy, que pues no ha sido la mejor, pero ya que fue un día muy atareado desde la Ciudad de México, del Estado de México, llegar a León, Guanajuato, y luego llegando luego a prepararme, ir por el caballo, otra vez viajar. Es un poco loco esto, la verdad es que aún así yo lo disfruto mucho cada experiencia. Mi parte en el curso de charrería de Rancho San Ubaldo quedó un poco inconclusa por este aspecto del entrenamiento, pero pues aún así Panchito me apoyó muchísimo para que yo pudiera estar hoy entrenando con las chicas del Escaramuza El Gran Chaparral, que la verdad siento que es una gran oportunidad que había estado esperando mucho. El ambiente se siente muy padre, fuimos muy acogidas mi compañera y yo en el equipo, y primero Dios, pues que las cosas se presten bien, ¿no? Con las chicas de Espuela de Oro me llevo súper padre y todo, ya no pude entrenar con ellas porque pues se me complicaban los entrenamientos con los días y horas de entrenamiento de Espuela de Oro, pero pues aún así también es un equipo al que le debo muchísimo, bastante. Y pues con las chicas ni se diga, la verdad es que el lazo de amistad que se hizo en ese equipo, uff, hay mucho también para sacarle todavía ahí. Pero bueno, pues como meta deportiva está ahora Jalisco con El Gran Chaparral, y pues mi yegua quedándose ya allá, tienen otro nivel y hay que aprovechar. Y todo es parte de tanto movedero, tantas cosas, y bueno, ya es parte de mí, es mi estilo de vida. La escaramuza, la charrería está integrada en mí de una u otra forma, cursos, entrenamientos, clases, mi día a día ya son los caballos y la charrería. Entonces, qué mejor que hacer lo que a uno le gusta de lleno y,
Y pues ahora sí que echarle muchísimas ganas también para seguir disfrutando de esto y sobre todo también compartiendo un poquito más sobre pues lo magnífico que es la charrería y en especial yo como mujer, como dama charra, pues lo magnífico que es practicar la escaramuza charra. Y bueno, la verdad sí estoy un poquito cansada, espero poder dormir a gusto. Duermo, me voy a acostar, eso sí, muy contenta. Y pues nada, ahora sí que, bueno, pues aquí ya tengo todavía mis cosas, ocupo desempacar tantito, no voy a desempacar mucho porque ya va y mejor mañana, ya me quiero mimir. Pero aún así les agradezco mucho que hayan visto este video, espero que les haya gustado. Y pues ahora sí que, primeramente Dios, se vienen grandes emociones también para con este equipo de la escaramuza, el Gran Chaparral de Jalisco. Entonces, nos vemos en otro video y a seguirle dando.